También buen años en una pelota que filtraban por la mitad. Desde atrás va apareciendo también Castillo. Ojo con Viveros. Le pueden pegar de media distancia a los hombres del Quindío. Balón abajo. ¡No! La atrapó. Pero qué peligrosa esa pelota. Oportuno buen años en el tiro de media distancia que intentaba una vez más la gente del Quindío. Fortaleza, ganas, velocidad está poniendo el Quindío, ¿no? Está poniendo el Quindío. Sabe que aquí una victoria sería muy importante, pensando en la posibilidad de ir a jugar frente al Once Caldas el próximo miércoles. Qué muro el que armaron allí los del Bogotá. Qué murillo para pegarle. Señoras y señores, opción para la visita. Pierna derecha, el marco. Hoy sale buen año para enviar a la final al tiro de esquina. Gran oportunidad. 57 minutos de juego, excelente cobro de tiro libre del Timurillo y mejor la reacción del arquero Williams Buenaños. Es la mejor posibilidad del segundo tiempo. Sin lugar a dudas, y como usted lo ha reiterado en todos sus comentarios en este partido, el gol pareciera ser... Otra vez tiro de esquina, pierna derecha al área, Buenaños en el rechazo, puñetea. Rodas por derecha y ahora Leiderman metidito en la mitad, toma el esférico, arranca, ahora sí, al marco, gana el duelo, Buenaños rechaza, el Cúcuta insiste, el Quindío, balón que iba quedando en el área, piden mano, se lleva la mano. Tanto para Cristian Pinzón en el Quindío como para Buenaños, el arquero de el Cúcuta, aquí está Leider, miren. Instantes y señores, hay opción para el Quindío, silba toda la tribuna del Cúcuta. Tira al marco, Buenaños, rechazando, viene otra vez Alex a la portería, la sacaron de la línea, chocó Buenaños con un compañero, es el pájaro carpintero. No se deje confundir, las tejas originales son Eternit, exija la marca impresa en letra roja. Eternit para toda la vida. Forma de ir a ganar el partido y va y empuja, sabe que este resultado sí es bueno en condición de visitante, pero no es, no. Ahora la dejaron hacia el fondo y luego empujan arriba para Carlos Roa, entregan al Líder Preciado, ojo que el Quindío está libre por izquierda, está habilitado, al marco, el intentó sacar a Buenaños en el mano a mano y el público de aquí aplaude al portero cucuteño. Es increíble, increíble, se agarra la cabeza todo el banco del Cúcuta. Se agarra también toda la cabeza del banco del Quindío. ¿Cómo es posible que le filtre una pelota por toda la línea de volante de recuperación? Está fallando, es atacable el Cúcuta. Y eso lo ha entendido bien el Quindío. Solo, mano a mano, otra vez el Timurillo. Y la regala al arquero Williams Buenaños, que es figura del equipo de Juan Carlos en el día. Otra vez el Quindío. Rodas Preciado. La pared para Rodas, pero muy larga. Hoy le ganó 5-0 a 3 de febrero. Y la noticia buena la complementa el tema de Marino otra vez. Marcó gol. ¡Carlos Rodas! Lo hicieron sacar al portero. Y fue imposible. Primero fue el Quindío y ahora Rodas. No lo pueden creer. No, no, no. El Quindío ha tenido las mejores opciones en el remate de juego. 3-4 intervenciones muy importantes en el segundo tiempo. Tienen a su equipo por lo menos empatando, ¿no? Empatando, miren esta, clarísima, 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 aguantó, 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 y bien, se la negó a el Timurillo. Y después otra igualita a Carlos Rodas, miren, aquí está la de Carlito Rodas, ¿sí? Otra vez con las piernas. Trató de salir por uno de los costados, Fabio Castillo, tenía espacio por donde maniobrar, al final fue más rápido Giovanni García. El Quindío al marco y se luce Williams Buenaños, la mandó hacia el tiro de esquinas. Se acerca el tiempo de descanso, colchones, comodísimos. ¿Y usted? 26 de la etapa inicial. Es lo que tiene que hacer Quindío porque está manejando la pelota, ahora es profundizar, buscar la llegada. Otra vez, a través del centro de Murillo, la participación de Leider. PPC, una moto AKT. Con la bella Juliana. Sí, señor, aquí estaba, mire, primero cuando usted referenciaba a Juliana, aquí vino Buenaños, atrapó la pelota. Llega Oscar Murillo, que era el responsable sobre ese sector. Conoce la colección 2011, equilibrio y emociones. Vinicril de Zapolín. Pon a durar tus emociones. Probó suerte Edu para el Cúcuta Deportivo, que rebotaba en Juan Camilo Vela. Arranca Vela, para que toque con pierna derecha. Leider, el remate al marco, salvó Buenaños, desviaba el esférico al tiro de esquina, oportunísimo Vela. Y estupendo el achique por parte de Buenaños, porque quedaba en posición de remate
Leiber, que es mortal en ese aspecto ahí dentro. Distíngalo por el holograma de IELA Distribuciones. NOA, calidad y precio inigualable. Distribuye para Colombia de IELA Distribuciones. Ahí está lo que hablábamos de la chica, ese cierre espectacular, sense. Consuma 20% menos. No importa qué tipo de jefe es usted, Inolutro tiene el camión perfecto. Véalos en los concesionarios Praco Didacol. Aquí va el remate, rumbo a la portería, muy bien. Buen años que están los hombres de Cúcuta retrocediendo. Rodas, el Kid Murillo, toma la pausa, mete el centro, justamente, primero Buen años. Ya va Leider en la parte interior. Dorlan levantó la mirada, busca la portería de Williams Buenaños. Arriba Dorlan, ese balón de Buenaños, desviando esa pelota. Espere el tiempo de descanso, tiempo. Quiere un camión que cargue 15% más y consuma 20% menos. No importa qué tipo de jefe es usted, Inolutro tiene el camión perfecto. Véalos en los concesionarios Praco Didacol. Marca Bancolombia. Córdoba, que levanta con su pie izquierdo. Williams, buen año, seguro, tranquilo, se la roba el meta cucuteño. Está bien Espinel, respaldando la maniobra, pelotazo en profundidad. Buen año, sale desde la zona interior, evacúa frontalmente, Férico a riesgo, ya y otra vez. Infracción, David Córdoba, metiendo la pelota, línea aérea, otra vez. Williams, buen año, portero seguro, tranquilo, que ya sale y toca rápidamente. Garantía y 20 años de experiencia. Se remate que toma Williams Buenaños y sale Cúcuta por la banda superior. Portería de Williams Buenaños. Arranca Dorlan, fortísimo al marco y Williams sorteando, viene saliendo con la bola, se la quita el hombre verdolaga Mondaini, primero Williams. Una vez más, el pavón en ese ángulo. Mire que el arquero reacciona y después intenta corregir, pero nadie del Cúcuta Deportivo lo asiste. Faltó allí el respaldo de la zona defensiva. En campo contrario, deja por derecha, se vino Dairo ahora a jugar por este sector, levanta el centro, fue el cabezazo, incómodo, pero impactaron. Fernando Villa por la mitad, salió Buenaños y atrapó esa pelota. Pero bueno el cambio, de frente logrado por Dairo Moreno. Dairo Moreno es el hombre más destacado, es el jugador águila de la cancha en el Palo Grande. El jugador águila de la cancha, águila sin igual y siempre igual. Blanco, ya regresaron las dos líneas de cuatro, Valencia toca en corto, les tocó así, al marco Fernando, la sacó con la mano izquierda el portero, increíble, en doble, llegada al final, sujeta esa pelota. Otra vez Fernando Uribe, es el hombre que más remata en el once Caldas. Tratando de buscar la portería. Lo quiso hacer en individual Dairo. Esta fue la anterior, la de Fernando Uribe. Se vio al arquero, ensayó, pero el arquero tuvo una muy buena respuesta. Es la mejor del segundo tiempo en acción de movimiento para el once Caldas. El Cúcuta en estos últimos minutos, casi siempre tiene la pelota el once Caldas. Centro, y aquí, en el mano a mano de Castrillón, y el portero ganó. Increíble. Buen año. Un error en marca, llegaba solo por el sector izquierdo Castrillón. Pero buena la intervención del arquero William Buenaños. Los empates en el inicio de... Mire esta, que le quedó a Castrillón, no pudo dominar. Y en una doble, al estilo voleibol, una especie de jugada de voleibol, la lleva el arquero Buenaños. Dejan solo a Roberto Polo para cualquier cosa en contraataque. Dairo Moreno, espectacular, otra vez al portero. Buen año, le envía la final y ahí tiro de esquina. Qué tapada tan espectacular, qué atajada la que nos regaló Buen año. Esa es la tajada del partido. Tajada vale un punto. Haciendo méritos para ser el jugador de la cancha. Tapado Arias, pelota vuelve. Fotón. Qué volada espectacular, la de Buen Años. Es una tajada de un empate, sí, para salvar un empate. Vale muchísimo hasta ahora. Ahí está la figura del partido, Williams Buen Años, la figura de la cancha, el jugador águila. No era titular. El arquero del Cúcuta. Recupera la alegría el profe Díaz. Se ve en los labios de Juan Carlos Díaz
algo así como ya era hora, cuando el gol de Carpintero, que le está devolviendo la clasificación, sí, al equipo de la Frontera. Hay que tocarlo, hay que dejarlo así, está muy bien. Castillo directamente, la bola por la parte superior, saltaba por seguridad Williams Buenaños. La tocó y la envió al tiro de esquina. A la raya final, efectivamente. Es el quinto lanzamiento de costado que va a hacer el Real Cartagena, que está atacando. Una vez más, aquí está la producción ilustrando la jugada de peligro de Castillo. Por este ángulo claro. 32 minutos, sigue clasificado el Cúcuta, ocupa la octava plaza por fuera hasta el Cali, pese a que le está ganando y está goleando Equidad en el estadio de techo. Se acerca Cartagena, atención León, se ubica la pelota, Palomino que toma la curva, el rechazo. Para que esto se mantenga así, porque no se le escapa ni uno ni el otro. No, y esto va a ser así hasta el final, téngalo por seguro. Oh. Remata ahora sí, Preciado, suelto otra vez el arquero Williams Buenaños, el meta del cuadro motilón. Williams Buenaños. Esta es la página oficial de la Dimayor, ¿no? Correcto. Buenaños Mosquera Williams Iván. Es el nombre del arquero del Cúcuta, el hombre que entró a reemplazar a. Distínguelo por el holograma de IL Distribuciones. Noa, calidad y precio inigualable. Distribuye para Colombia DIL Distribuciones. En dos tiempos, William Buenaños. Protección para este jugador. Tolosa primero también. Otra aparición ofensiva del América de Cali. Quiere el primero el equipo Escarlata. Segundo periodo de emociones que nos brinda la liga. Postó un pase inteligente de Fernández, Mario César Otálvaro. Ajustadita la situación. La marca de los productos de aseo de la